En conformidad con la ley de comunicación vigente, se informa a la audiencia lo siguiente. Los comentarios, opiniones y cualquier expresión realizada por los panelistas durante la transmisión en vivo de este programa son de su exclusiva responsabilidad personal y no reflejan las posturas, opiniones o valores de NMR Producciones, el programa Viralizados, sus directivos, empleados o cualquier entidad asociada. NMR Producciones promueve un espacio de diálogo respetuoso y plural, sin embargo, no asume responsabilidad legal ni moral sobre las declaraciones individuales emitidas por los participantes en este espacio de comunicación. Un nuevo semestre inició en la Universidad de la Farándula y nuestros maestros están más que listos para dar cátedra sobre cómo hacer un programa de farándula. La licenciada Carla dará clases de profesionalismo. Con su experiencia nos enseña que cada detalle cuenta en la búsqueda de la verdad. Ella es la Miss Laura. No te dejes engañar por su sensualidad, porque es la encargada de impartir clases de respeto. Ella nos mostrará cómo el respeto transforma cada historia en una lección de vida. El profesor Esteban enseñará la importancia de la responsabilidad. Él nos recordará que informar es un privilegio y que las palabras son un arma de doble filo. La maestra Tabata es nuestro emblema de la frontalidad, con años de experiencia artística y un compromiso inquebrantable con la sinceridad. Nos guiará a través de las noticias. El Mr. Nacho tiene una personalidad única y nos dará clases intensivas de entretenimiento. Él y sus informantes secretos nos harán vivir emociones impactantes con la revelación de La Zapada del Día. Luis Rúa es el profe de la imparcialidad y nos llevará al corazón de la noticia, revelando cada perspectiva con objetividad. Somos Viralizados y hemos creado la Universidad de la Farándula, donde cada palabra es un compromiso con ustedes, nuestros estudiantes de la verdad. Damos clases de lunes a viernes a las 19:30 en YouTube y Facebook. Llegó tu mejor movida. Con la Guayaca es más fácil la vida. Extendimos el plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228. CNE, Elecciones Generales 2025. Chicos, buenas noches. Hoy se celebra el Día del Escudo, pero mundialmente celebramos Halloween. Así que con ustedes les presento a Drag Laura. Ahí está. Buenas noches. Buenas Draculita. Noches. Buenas noches. Chúpame la sangre. Hola, buenas noches. Y con ustedes. Y con ustedes viene, no sé si es la holandesa, la Chilindrina. ¡Hola! No, me disculpa. Muy buenas noches, damas, caballeros. Yo no soy ni la Chilindrina, ni Silvana Torres. ¿Dije algo malo? No. Bueno. No. Y ni siquiera soy la señora, ¿cómo es? Holandesa. Holandesa. Yo soy Tabata, vestida de escudo, ¿ok? Ah, ya. Disculpe. Ok, y con ustedes, Carlita Tacle. ¿Cómo? ¿Ha bajado de peso? ¡Qué regia! ¿Qué pasa? Es un alambre. Ay, no, Carlita. Ahí está el hombre que te araña. Casi se saca. Ahora voy a lanzarte la araña. ¡Prende! ¡Está apagado tu micrófono! ¡Espera, en vivo! ¡Ahí estamos! ¡Hola, hola! Vengo a arañar a todos ahí. Espérese. ¿Cómo es el? ¡Qué regia esa Spider-Man! Eso. Ya, no puedo. Pero usted es el hombre que araña. El hombre que araña. Ah, mira. Okay. Que te lanza la telaraña. A ver, Dios, esa bendito. Bota. A ver, esa bota. ¿Qué? La bota. ¿Cómo? De Sharon. Voto no. Estamos. O de Yasu, ¿qué mismo? No sé, ya no sé qué soy. Laurita, ¿con qué seguimos, Laurita? Oiga, permítame primero darle la bienvenida a toda mi gente maravillosa a esta transmisión de Viralizados. Muy buenas noches. ¡Feliz Día del Escudo, por supuesto, primeramente! Y luego, ¡feliz Halloween a todos! ¡Mua! Aquí está tu Draculaura para chupar.
deportes. ¡Oye! La información, el chisme, los chinches, bueno, la polémica, lo que a mí me gusta. Bueno. Un saludito muy especial. Acuérdate, suscríbete, dale like, comenta y lo más importante, comparte este en vivo para que esta comunidad de chismosos sea cada vez más grande y más grande. Un beso para todos ustedes, bienvenidos. Y no sé, pues ustedes van a saludar o más. Yo voy a saludar allá. Agarrar a esos del público con la telaraña. Ahí está, te atrapo con el chisme, te atrapo con la zapada y más allá te tenemos mucha información y mucha farándula, Tabita. Muy buenas noches, damas, caballeros, vírgenes. Y sí, tú que estás del lado de allá, criticando, hablando, mi amor, no importa, haz lo que mejor tú sabes hacer, porque acá sí hay dirección. Bueno, estoy en la bondad, dentro de la bondad. Se le nota. Así, estoy nota, tranquila. Está radiante está. Gracias por cada uno de sus comentarios gentiles. No te voy a contestar, eso sí te digo, no te voy a contestar. Pero tengo un cachito. ¿De qué? Tengo un cachito y ustedes tienen que saberlo. Kevin Amaguaña. ¿Amaguaña? Así es, Kevin Amaguaña. La invitación a TC fue un casting en vivo. Uy. ¿Cuál es la verdad detrás de conflicto con Renier? Renier se pelea con todo el mundo, chiquito. Ya va, basta, no pelee. Haga el amor y... No. Mejor vamos a ver el cachito. Kevin Amaguaña. Ahora uno de los talentos que más lo invitan a TC Televisión. ¿Será que Silvana quiere a Kevin Amaguaña como reportero de Detrás de las Estrellas y sacaría al reportero que está actualmente, Alex Matamoros? Por algo sé profesional. ¿Y con Yasú? ¿Que te vemos juntos o tú eres el nuevo romance de Yasú Montero? Mira, por ahí nos hemos dado un par de besitos. ¡No los aguanto! ¡A ninguno de ustedes! No, sí es así. Voy a lanzar mis pociones por allá. Oigan, les cuento también que Tora West ha celebrado... ¿Qué? Tora West. ¿Qué? Así es. Ha celebrado sus 41 años. Oh, ¡wow! Así por todo lo alto. 41, lanzando, tirando la casa por la ventana junto a Carolina Jaume. ¡Ay! ¿Será que a ella le gustaría volver a ser farándula? ¿Quién? ¿Carolina? No, Tora West. ¡Ah! ¡Cálmese, señora! Pero ¡concéntrese! ¿Quién? Ok, perfecto. Dora West no hace farándula. ¿Y Carolina? ¿Quién es el ¿tampoco? Mejor reportero? Pero por favor, escuchen. Oiga, ¿saben Dora West hace farándula? No. ¿Y Carolina? Tampoco. Ok. ¿Qué? ¿El kinder? Oiga, no, ya, no. Calmaos, respiren, por favor. Equilibrio, armonía. ¿Quién es, para Dora West, el mejor reportero de farándula? Uy, buena pregunta. Engrúpete, que te traigo un cachito. Santiago Castro, sí, seguro. ¡Calle! ¿Y lo celebraste con tu gran amiga Carolina Jaume? ¿Y tú como amiga en su momento le dijiste a Carolina que no vuelva a ser farándula porque se mete mucho en pitos? ¿Cómo la ves ahora? Yo le dije eso a Carolina. Sí. En serio, no me acuerdo, pero no, yo creo que ella siempre se desenvuelve bien en todo lo que hace. Y ahora haciendo farándula, que mucha gente la tacha de imprudente o de impertinente a Carolina. Y también le preguntamos a la Mofle si le gusta ser tríos. ¿Qué? Nuestro reportero cada vez más audaz haciendo las preguntas que todos quieren escuchar y no van a creer qué nombres nos dio la Mofle. ¿Dijo nombres? Ay, para que vea. Parece trío. Para que vea. ¿Dijo nombres? Ay, ay, ay. Más adelante. ¡Qué escándalo, señores! Pero mira cómo yo me estoy aquí dando el vientecito con todo el kushki. Kushki, por supuesto, para todos ustedes. Vamos a la parte más importante del programa. Una de las partes, por supuesto, porque lo primordial es el público. Y lo siguiente, nuestros auspiciantes. Así que es momento de decirles gracias. ¡Métalo! ¿Cómo? Inicio de espacio publicitario. En mi
práctica nutricional te ofrezco la orientación experta para poder adoptar hábitos alimentarios saludables. Cada consulta es una oportunidad para diseñar un plan nutricional personalizado que te lleve hacia tus metas de bienestar. Tu salud es mi prioridad. Soy Milen Carriaga, tu nutricionista de confianza. ¿Cansado de subir de peso y no poder bajarlo? ¿La ropa ya no te queda como antes? No te preocupes más, tenemos la solución perfecta para ti. Conoce Natura Slim, tu aliado ideal para perder peso de forma efectiva, con ingredientes naturales como té verde, Garcinia Gamboya y L-carnitina. Natura Slim te ayudará a alcanzar tus objetivos. Usa Natura Slim antes o durante el ejercicio para potenciar sus resultados. Recupera tu confianza y siéntete increíble. Natura Slim, tu solución natural para perder peso. Pruébalo hoy mismo. Y con todo, con foto, video. Me contaron, mi vecina, es lo máximo. Pero ¿sabes qué más lo máximo? ¿Qué? Los beneficios de EquaWorld. Por supuesto que sí, porque ¿sabes qué? Ellos tienen el servicio de reempaque de tus envíos. Oye, espectacular, porque es totalmente gratis. Sí, gratis, escuchaste bien. Y esto hace que los envíos tengan menor costo. Ah, es verdad. Uh-huh. Porque EquaWorld se preocupa por ti, porque tiene servicio personalizado. Canta. Es decir, que es específico para cada cliente, así tu compra está bien hecha. Tengo que decirte que tienen el servicio de entrega a domicilio de tu paquete. Increíble, o sea, llegan a la puerta de tu casa. Así es. Qué bestia, cómo EquaWorld resuelve. También, si tú no tienes tarjeta de crédito, etc. No te preocupes, EquaWorld puede hacer las compras por ti. Shane, Temu, Wish. ¿Sabes qué? Tú nómbralo, hay de todo. Oye, me encanta. ¿Y sabes qué? Te tengo que decir lo mejor de todo. Que llegan a todo el Ecuador. Ya lo sabes, tus compras en Estados Unidos gracias a EquaWorld. Tu mejor opción. Fin de espacio publicitario. Por supuesto, quiero darte una recomendación, pero así. Así es. Ven para acá porque EquaWorld es tu mejor opción. ¿Quieres traer cualquier cosa a los Estados Unidos? Disfraces, pelucas, herramientas, materiales, lo que es. A ver, díganme cualquier cosa. Juegos sexuales. También. ¡Eso! Sí, ¿sabes qué? También se puede y con mucha discreción. Todo lo que tú quieras traer de Estados Unidos que puedes comprar online, lo traes a la puerta de tu casa con EquaWorld 2. Y tú y mi courier de confianza, EquaWorld, tu mejor opción. Así es, mis chicos maravillosos. Acuérdate también que la retransmisión de este, tu programa favorito, Viralizados, la puedes revisar de lunes a viernes a las 2 de la tarde a través de la señal de OnePlus, más TV, más color. La clave tú ya te la sabes, 14-14-14-514, Extreme, CNT y Claro TV. ¿Alguna noticia, algún detalle que te haga falta repasar? ¿Qué dijo la señora Gálvez? ¿Qué fue lo que dijo Nacho? ¿O con qué salió en esta ocasión Laura? Lo puedes revisar de lunes a viernes a las 2 de la tarde a través de OnePlus, más TV, más color. Así me gusta, la gente relajosa. Muy bueno, 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 volvemos ahora a piso y nos vamos con lo más importante también aquí, que soy el público, jefita, público. Jefa, hola, querida. Jefa. Chicos, buenas noches, a ver, vamos a saludar al público. Pausa. ¿Qué pasó? Jefa, pero usted no está disfrazada. ¿Qué? A ver, no, déjeme ver. Disfrazada. Mírenla. No puedo. Pues. Estoy disfrazada de apagón. ¿Cómo que no? De apagón está disfrazada. Ay, ¿por qué no se disfrazó, jefa? No. ¿Qué? Así disfrazada. No. Así no. El público no se merece eso. Yo digo que la multen y que no lea al público. ¿Qué? Es verdad. Sí. Tiene toda la razón. Nacho, primera vez que voy a estar de acuerdo con ¿verdad? Usted. Yo lo siento, producción. Vamos a bloquearle la... Qué decepción, jefa. Mutela. Qué decepción, la Muteada, verdad. Esperaba más de usted en esta noche Halloween. Quítale el ponche. Mejor se acabó. Quítale el micrófono. En esa única ocasión no vamos a estar dirigidos porque siempre nos dice bien. Pero nos vamos con la primera nota del día, señores, y es que Alex Paredes. Sí, Alex Paredes. El recordado Alex Paredes, el recordado chico reality, el recordado amigo mío de corazón. Ya no está entre nosotros, pero sé que está muy bien donde está, lo puedo asegurar. Pero su hijo nos comenta que extraña mucho a su padre. Claro. Vamos a ver esta nota con mucho respeto y con mucho cariño para todas las personas y allegados y familiares de León, Alex Paredes. Vamos a ver la captura. Ok, chicos. Ahí está la captura. Ese es el hijo. Dice: nunca sabré si fui un buen hijo. Pero para mí tú fuiste
el mejor padre. Te amo con mi alma. Ay. Qué hermoso. Te escucho, Tabita. Qué cruela esta. Usted dio papaya. Usted dio papaya. Bueno, vemos esa foto que obviamente es el hijo cuando era chiquito, ¿no? Claro. Porque el hijo de él ya está grande. Es muy bonito saber que tú dejas un gran legado. Yo creo que cuando me vaya también va a ser igual. Bueno, comience. No, es que es la verdad. A ver, es parte de la vida o la muerte. Quiero que sepa que lo único que estamos, que tenemos totalmente seguro, es la muerte. Sí. Porque de ahí no sabemos qué va a pasar con nosotros. ¿Qué día hoy? Ni cuándo nos vayamos, pero en todo caso podemos ver que Alex hizo un gran trabajo. A pesar de que sí, como cualquier ser humano, como todos los seres humanos que estamos aquí sobre la faz de la Tierra, tenemos errores y cometemos exabruptos, no se imaginan. Pero a pesar de todo esto, él dejó un gran legado para que el bebé hermoso de Alex, que por cierto es hermoso, es divino, está parecido a él, haya hecho esta historia, deja mucho que pensar de la educación y del grado de amor que pudo haber tenido Alex para sus hijos. Si para los amigos era un padre, porque él era muy cuidadoso, muy responsable. Yo recuerdo un día que estábamos en un canal amigo que ya no existe. No voy a decir su nombre, pero empieza con U y termina con no. Ni idea. ¿No saben? No, no. Ya más adelante les digo, que todavía no me pagan la foto en los ojos. Bueno. Ni me pagarán. Él me dijo, ñaña, hagamos circo. En la época que nadie hacía circo. Claro. Hagamos circo. Tú tienes potencial. Y yo decía, este pelado tiene mucho por delante. Va a crecer hartísimo. Y la verdad es que lo logró. Cumplió su gran sueño, que fue su gimnasio. Sí. Lo hizo. Pero bueno, contra las decisiones del poderoso, nadie puede competir. Un abrazo fuerte para su hija, para su hijo, para su señora esposa, que es mi amiga, para sus familiares, para sus padres. Un beso grande para toda la hinchada del que en vida fue Alex Paredes. El León Paredes. Ay, chicos, sabe que me da mucha pena esta nota, porque es verdad, todos tenemos segura la muerte, eso es muy cierto, y todos nos vamos a ir y en algún punto vamos a ser extrañados por alguien. Lo que a mí me da pena es la forma en la que la gente se va, y me da mucha pena ver que el hijo publica esta foto. Lo que sí yo siempre he dicho es que las personas, mientras tú las tengas presentes, siguen vivas. O sea, es como que uno mantiene ese espíritu vivo. Y ¿sabes qué? Justamente, ay, me da cosita. Este día, hoy es Halloween, mañana es primero de noviembre. ¿Se acuerdan la película de Coco? Sí. Ay, me da esa cosita porque siento que mientras mantengas a tu papi presente, él puede venir cada año por ese caminito de flores naranjas para visitar a la gente que más quiere. Y bueno, con eso me quedo, porque después me pongo a llorar y voy a mojar la máscara. Y hay que devolverla. Es prestada. No, esta es de aquí, esta es de producción de aquí, esta es de aquí. Pero sí, la verdad es que espero que pueda sanar. No hay momento, no va a sanar. Sí, es verdad. No va a sanar. Siempre queda la pérdida, algo. La pérdida es insanable, pero sí puede recuperarse. O sea, les digo algo, yo, el mayor dolor de mi vida fue perder a mi padre. Lo más doloroso que yo he tenido en mi vida es sentir la mano calientita de mi papá volviéndose fría. Eso es lo más doloroso, claro, que yo he podido vivir. Usted estuvo ahí. Yo estuve todo el tiempo. Sí. Estuvimos más de 14 hijos que tuvo él. Somos 27, pero estuvimos 14. Y ¿qué? Créanme que el desprenderse, el poder sentir que se va la vida, es súper doloroso. Pero la esperanza es que lo vamos a volver a ver. Y yo tengo la viva esperanza de que yo voy a ver a León. Sí, y también sería muy bonito de que el hijo de Alex, no sé de quién es el gimnasio, pero que él también mantenga ese sueño que él creó, lo pueda mantener como vivo, por así decirlo. Bueno, lo seguro es que
nunca sanas, nunca es un momento ideal, nunca llega ese momento. Siempre vas a recordar a tu ser querido, tal vez ya no con la misma tristeza profunda de los primeros instantes, de los primeros meses, ya con un poco más de resignación, un poco más de equilibrio emocional. Es inevitable pensar las circunstancias en las que la gente nos abandona o que la gente parte de este plano, en especial con ciertos nombres. No está en mis manos, ni es mi responsabilidad ahondar en esos detalles. Enfoquémonos en la familia que queda, en esa gente que nos quiere. Una vez en una entrevista a Keanu Reeves le preguntaron, ¿qué opinas tú de la muerte? ¿Sabes qué es lo que es la muerte? Y Keanu dijo, realmente no sé qué es la muerte, pero sé que aquellos que nos aman nos van a extrañar mucho. Y eso es lo que realmente es la muerte. Es cuando la familia que queda, la gente que nos quiere, mantiene la memoria, mantiene la honra de la gente que ya se va. Entonces, yo creo que este es un buen ejemplo de cuando los hijos honran la memoria de sus padres, ya sea por una red social, por lo que sea que se les ocurra. Es bonito cuando los hijos, cuando la gente nos recuerda, y eso es lo importante. Así que un abrazo para él, y sé que a medida que pase el tiempo, ay, va a ser un poco más tolerable este dolor y esta pérdida. Recuérdame. Ay, sí. ¡Ay, no! Sí, hola, nadie es eterno en el mundo. Ya te puso a cantar, ya. Ay, ¿qué sí hacemos? Bueno, señores, vamos a dar la vuelta totalmente, porque jamás pensé, ¿qué?, que en Pauti iba a estar esto. ¿Qué pasa? A la cita de la farándula. ¿Qué? Se lo rompieron. ¿Qué? Se lo rompieron a la cita de la farándula. No, eso sigue, no te metas con eso. Aquí dice, ¿dónde? Le rompieron. ¡Es verdad! ¡El corazón! Sí, es el corazón. Sí, y en pregunta. No terminé de leer, perdón. En pregunta, señores, porque al parecer Lacito ha estado ilusionado. ¿Pero quién? ¿Quién se lo rompió? ¿Quién? ¿El corazón? ¿Quién? ¿Quién? Nombre y apellido. ¿Cuál fémina le rompió el corazón? Vamos, viejo. Por favor, yo sigo la corriente. Es la fémina. Más adelanta. Oiga, no, antes de que usted mande todo, yo quiero mandar un feliz cumpleaños a alguien. ¿A quién? ¿Quién? ¡No lo diga! No, un feliz cumpleaños para mi amiga personal, Soraya Guerrero. Ella es mi la bruja. La cucaracha. Ella es la bruja favorita. ¡Ay, qué lindo! No, a mí no me va a doler nada, mi amor. A mí no me va a doler nada. Vamos a cantarle a mi pandillera favorita. ¡Mua! Besos para la cumpleañera. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. ¿Sí ven? Son malos, son... Por eso es que dice la señora que aquí no hay dirección, ¿sí ven? Aprovecha que la tiene muteada la jefa. ¡Usted está muteada! ¡Usted está aquí! Pero es que así la señora dijo que no, aquí no había dirección, pues, hombre. No, pero no importa, porque ella sí sabe que hay dirección. Justamente, te la doy más luego, aquí en... por GPS. Te paso el GPS. Happy birthday to you, my friend. Hazme un brebaje que ya mismo te llamo. ¡Uy, que sean dos, por favor! Ya mismo voy yo también. Un abrazo para ella. Ay, pero chicos, ¿qué está pasando en la vida de Toñito Abril? ¿Cómo? Mira que lo dije con cariño. Toñito Abril. ¿Qué pasó con Toño? Mejor solo que mal acompañado. ¿Cómo? Veamos la captura. Envíeme la producción. A ver. Bonito. ¿Dónde está? Dice, mejor solo que mal acompañado. Pero tiene una carita. Una carita sonriente. Sonriente. No, yo no creo que tenga ninguna cosa. Porque si no, él es así muy como directo también. Eso es como para decir, hey, aquí estoy. No me olviden. Claro, no me olviden, aquí estoy. O sea, usted dice que es para el medio. Claro, sí. Es para esto. Ya lo leímos. Oye, pero yo a Toño lo veo haciendo full en vivos en TikTok y batallitas y estas cosas, ¿no? Sí, o sea, él se mueve mucho en TikTok. Hace el ¿cómo le digo? El challenge. No sé cómo explotar. Batallas. El challenge. ¿Ella hace qué? El cachetada challenge. Él hace muchas batallas con la chacatá. Es que ellos venden. Bueno, más la chacatá, pienso yo. No sé quién es, no la conozco, no me representa.
Marta Saba 3, tú. Oiga, ¿qué le pasó hoy día, señora? No, la verdad es que la fecha, es la fecha. Discúlpala, ya el día de mañana será otro día. Anda desconociendo usted. Lo siento, no conozco. Pero bueno, yo sí quisiera especular un poquito, porque me parece que a Toñito, un hombre muy galán, muy guapo, no le gusta mucho tiempo estar solo y capaz con el tiempo se dio cuenta de que es mejor estar solo que con cualquier chica que te encuentras por ahí. Porque a veces muchas personas, aunque lo nieguen, mucha gente, y en una época de mi vida me ha pasado, prefieren estar mal acompañado que solo. Capaz ahora tuvo más sabiduría, ya saltó de lo mismo de siempre y dijo hasta acá. ¿Qué será? ¿Qué será? Pero el challenge de TikTok que yo hablo, sí lo han visto, ¿no? No sé de qué hablo. ¿No han visto? ¿Pero qué del? ¿Cuál es ese? Ay, porque para eso se dedican a hacer estos en vivos en TikTok. Pero para eso sáquese un OnlyFans. Oiga, yo pagaría. ¿Se acuerda cuando esta niña, Yuribet Cornejo, junto con otras chicas, se pasaron la tarjeta de crédito por la rayita del poto? Ah, claro. Ese también era un challenge. Claro. Entonces, para eso está el TikTok, para hacer este tipo de challenge. Pero es que así era el raja challenge. Por la rayita. Oiga. No me va a desmentir, señora Niurka. ¿Se acuerda cuando Yuribet Cornejo salió aquí mismo en este programa porque ella, junto con otras tres, se estaba pasando la tarjeta de crédito por la rayita del poto? ¿Ya? No, yo no es que dudo de eso. A mí me da gusto como usted dice. La raja. Se dice raja. La raja nalgaria. Yo lo que dudo es que tengan tarjeta de crédito. No, pues se la pasaron. Una pregunta, Nacho, ¿cómo se llaman los pantalones que tienen en la rojadita? El sacarraja. Este animal. Que ahora venden unos pantalones de que te hacen las cosidas en el punto, justo donde va la línea. Ya. De Rier. Ok. Para que se te meta. Y se marque. Antes eso incomodaba, uno quería eso afuera, ahora está de moda. Eso termina uno lascadito, pues. Sí, ¿no? Pero usted va a los gimnasios ahora y está eso de moda. ¡Usted no se lasca, señora! Yo no uso nada para lascarme. Yo soy siempre cómoda. ¿Qué pasa con Douglas Lascano? ¿Cómo? ¡Epa! ¡Cálmense! Las canos. Bueno, chicos, ya, basta. Basta de rayas, basta de escaldaduras, basta de que se me te meta las cosas. Del Valle. Uy, no, yo me quedo con Douglas. Bueno, no se quede ahí. Avance conmigo. Kevin Amaguaña. Ay, no. Ahí sí que no. Yo no me quedo. No vienen conmigo, no. No, vengan tranquila. Conmigo. Vaya, la invitación a TC fue un casting en vivo. ¿Cómo? ¿Cuál es la verdad detrás del conflicto entre el señor Amaguaña y Renier? ¿Renier izquierdo o derecho? Está pila, Nacho. No se puede, me retiro. Vamos a ver un cachito. Vamos a ver el cacho y yo me retiro hasta eso. Ok, no, que sé. El cacho de Renier. Kevin Amaguaña, ahora uno de los talentos que más lo invitan a TC Televisión. ¿Será que Silvana quiere a Kevin Amaguaña como reportero de Detrás de las Estrellas y sacaría al reportero que está actualmente, Alex Matamoros? Por algo sé profesional. ¿Y con Yasú? ¿Que te vemos juntos? ¿O tú eres el nuevo romance de Yasú Montero? Mira, por ahí nos hemos dado un par de besitos. Ahí está. Eso lo tendremos más adelante. Pero yo también le tengo otro cachito. A ver. Dios mío, tanto cacho aquí. Oye, es que... mi amor. Yo me hice cachos. Estamos de Halloween. Claro. Los cachos pesan. Por eso que estoy así media... Bueno, señoras y señores, Donna West. ¿Qué pasó? Celebró su 11ª... No, su cuarta... Son 41 años, yo ya estoy a punto de enredar. Pero iba bien, 41ª, ¿no? Estoy peor, no siga. Tranquilo, su número 41 en su cumpleaños junto a su verdadera, única y fraterna amiga, Carolina Jaume. Pero también ella nos cuenta que para ella, ¿quién es el mejor reportero? ¿Quién? La verdad es que no sabría decir, para mí, el mejor reportero. Es nuestro reportero. Luis Rúa. Así sí, es. Precioso. Pero para Dora, vamos a ver, un cachito nada más. ¡Quiero cacho!
lo celebraste con tu gran amiga Carolina Jaume. Ah. Y tú como amiga, en su momento le dijiste a Carolina que no vuelva a ser farándula porque se mete mucho en pitos. ¿Cómo la ves ahora? Yo no, yo le dije eso a Carolina. Sí. En serio, no me acuerdo, pero no, no, yo creo que ella siempre se desenvuelve bien en todo lo que hace. Todo lo que hace. Y ahora haciendo farándula, que mucha gente la tacha de imprudente o de impertinente a Carolina. Señores, ¿y le será que la mofle le gustan los tíos? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ah, yo digo como dice aquí en la pauta. ¿Y será que al reportero quiere unirse? ¿Qué está pasando? Esta nota de Halloween está de terror. Vamos a ver eso, si es que queremos verlo, porque se me hace que me va a dar cringe. ¿Qué está pasando? A verlo, la mofla. ¿Qué es eso de cringe? Háblame español, ve. Familia de Viralizados, se me encuentro con la mofla y la chica de los asaditos. Una obra espectacular. Me gustó, ¿la viste? Ay, amarillento, qué bueno. ¿Viste participar o no? No, no participé. Ah, bueno, pero sí podría concursar, ¿verdad? ¡Lógico! Cuéntenos un poquito, ¿van a tener más funciones? No, no, siempre dijimos tres funciones nomás, amarillentito. Después nos vamos a ir a hacer una a otra gira, ¿verdad? Así es, porque a mí me encanta girar, meñaño. Me encanta darme la vuelta. Estoy hablando de los shows. ¡Ah, sí, también! Ajá, también. Sí, pero más adelante todavía, recién ahorita ya terminamos esta temporada. Esta temporada que fueron tres días nada. No, yo aguanto de a tres, ñaño, porque de a cuatro me dejan hasta, ¿verdad? Me estamos cosa, hablando de los shows. Ah, ya, sí, los sí, shows, ya, sí, tres. Pero ahorita para diciembre se vienen algunos shows que tienen que estar pendientes. Vengan al teatro a consumir los nuestros, ¿sí o no? ¡Lógico! Y la mofle, ¿a quién prefiere? ¿Al panzón o a la chica de los asaditos? ¿Quiere bobo o qué? O sea, la chica de los asaditos no me da, pues, mira, el panzón sí, pues, esta más es mi amiga, el otro... Es mi marido, pues. ¿Puedo quitar al panzón? No, ubícate, no. Amarillento, porque no, te arrastro, no, no, por toda la frasicore, ya, no me escuchaste. Yo soy buena amiga, yo soy buena amiga. Ajá. Sí, por más ganas cuidadito, que no, 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 cuidadito. Ya, pues, ¿y cuándo van? Me vas a decir que eres fan de mi relación, no, no, porque no, te arrastro. Pero como ahora está de en boga los tríos, ¿cuándo ustedes harían el trío? ¿El panzón, la chica de los asaditos y la mofle? Dime una cosa, ¿para tú está en boga el trío? Yo me acabo a de enterar. ¿A este le gusta el trío? Ah, no, mi hijo. Lógico, mira. ¿Le gusta el trío, el cuarteto? No. ¿Es qué gente estás hablando tú? ¿Qué gente? Dime. Por ejemplo, tú, el cuarteto. No, a mí no me gusta nada. No, a mí me gusta mi hijo. La pareja, nada que venga el trío. A este es el que le gusta el trío. Cuidado. No, mira, el trío. Una de las notas más divertidas que hemos tenido en este programa, Luis. Un beso para ti, un beso para Flor María y, por supuesto, a Emerson, ¿es verdad? Así es. Casi le cambió el nombre. La chica de los asados. ¡Qué hermoso! A ver, es inevitable reírse escuchando a Flor María. Me parece haberla visto en muchas propagandas en centros comerciales. Sé que va a estar en esta obra Matilda. ¡Ay, sí! Va a ser Doña Trot. Y va a ser... Tronchatoro. Qué bacán. Me parece espectacular. Mucha gente por ahí yo vi en redes sociales porque me metí a la propaganda una vez que llegué a mi casa, porque yo vi la publicidad en centros comerciales, pero llegué a mi casa y me metí a las redes. Pero la gente está como dividida, les cuento. Es como que hay una parte del público que dice, no, pues esta mujer está ya como el arroz con pollo, en todas partes las veo, en todas partes está, ¿por qué no le dan oportunidad a nueva gente? Pero créame que veo otra parte del público que dice, qué bacán que esté Flor María, va a ser muy bien interpretada, no me pierdo este espectáculo. Mentira. A mí me gusta la interpretación y el trabajo de la señora Flor María Palomeque. A mí también me gusta el trabajo de Emerson. Muy aparte de lo que se escucha o se especule de la verdadera, entre comillas, personalidad que sea o tenga para la señora Palomeque, a mí no me interesa.
Realmente, a mí no me interesa. En este momento, eso no me interesa. Siempre he visto en ella una mujer profesional, una mujer, una actriz a carta cabal. Y créanme que se me hace agua la boca tan solo pensar que ella va a estar participando en este proyecto Matilda. Ha hecho la mofle un chorrocientos de años. Creo que ha perfeccionado el personaje. Le sale cada vez... O sea, ya dejó de ser Flor María. Ella es la mofle, definitivamente. Entonces, creo que las funciones ya se terminaron, lamentablemente. Un abrazo para ellos. Ojalá vuelvan a aperturar nuevas fechas, porque ya pues ya me lo perdí. Pero si abren nuevas fechas, yo voy. Un abrazo para los dos. Y que ¿usted les sabía, mucho mi éxito. Querida Laurita, que dentro del elenco de Matilda está Luciana Gushmer? Me pareció haberla visto. Ella es la maestra. Ah, no le creo. ¿Qué tal le parece? Luciana no es actriz. Y realmente no la he visto. Es que no sé, siento la mirada inquisidora de la señora. Miren, yo les voy a ser muy sincera. A mí Luciana no me agrada como actriz. No me agrada como actriz. Pero sí me gusta como influencer. Okay. Me gusta escucharla en el podcast. Que no es lo mismo. Me gusta escucharla en su TikTok. Me gusta ver sus en vivos, los pocos que ella hace. Pero como actriz, definitivamente no me gusta. ¿Ha visto su desenvolvimiento dentro de la producción? En un capítulo. ¿No le gustó? No me enganchó. Me gustó más Cachafa, en realidad. Pero no, pero si solo ha visto un capítulo, no vio el desenvolvimiento. Es que, ¿sabe? Por eso, lo poquito que vi no me enganchó y lamentablemente no he tenido la oportunidad nuevamente de verme otro capítulo. Entonces, lo poquito que he visto de Luciana no me ha enganchado, pero lo poquito que he visto de ella en redes sociales, sí, o sea, yo tranquilamente le puedo consumir el podcast, pero la novela así como que ya sangre chincha se me hace un poquito, no sé. Bueno, déjeme decirle, yo le invito a que consuma lo nuestro y ¿sabe qué? A mí sí me gusta su trabajo. Sí, le gusta. El trabajo que está haciendo en la actualidad dentro de los García me agrada mucho. Obviamente, ella hace un papel, el papel diario de ella. Es una niña bien, que tiene su familia bien, que tiene alta alcurnia bien, pero que desgraciadamente es lo que pasa. Se enamora. Pero no es un reto teatral ni un reto profesional. Por eso, ¿no? O sea, lo que yo, o sea, le digo que me gusta lo que yo estoy viendo dentro de la producción Los García. Uh-huh. Yo pagaría por ver el trabajo que ella va a hacer en Matilda, porque eso va a ser otra cosa. Ya no va a ser la niña linda mal hablada del podcast. Ella no va a ser la niña linda en Los García. Ahora va a tener que interpretar un papel. Vamos a ver, porque ese es el desafío del actor, ¿no? Una cosa es en cámara, otra cosa es en teatro. Totalmente otro de acuerdo. Otro lenguaje. O sea, es otra cosa, porque tú en cámara, tú le hablas a la cámara en caso de que seas presentador. O simplemente tú te olvidas de la cámara y interactúas con la persona que correcto. Está a tu lado. Así es. Pero en el teatro, obviamente, tú no tienes que trabajar ni para ti ni para ellos. Tú tienes que trabajar para el público. Nunca dar la espalda. Bueno, hay muchas cosas. Además que surgen cosas, ¿no? Por supuesto. Y hay que tienes que estar muy pilas con la improvisación. Porque no siempre el actor compañero tuyo te da el pie para poder continuar. Simplemente tú tienes que improvisar y el show debe continuar. Y avanzar, claro. En todo caso... Bien, bien por Luciana, que se prepare. Me gusta la dupla que está haciendo con Cachafa. Y Claudia Campuzano también está en esta obra como bibliotecaria. Ah, no le creo. En la de Matilda. ¿Y cuándo va a ser esto de Matilda? En diciembre. Es la obra que todos los años hace Jaime Tamariz en el Centro Comercial Village. Y creo que también está el señor Pinar Gotti, ¿no? Sí, no estoy seguro. Él hace como el papá de Matilda, me parece que hace el señor... Puede ser, pero mira, esta obra de teatro no es para todo el mundo, es un target específico. A mí sí me gusta muchísimo que la mofle vaya a ser de Troncha Toro. Me pareció una idea espectacular, genial. Me parece que Jaime conoce exactamente el público al que le va a dar la obra. No puedes ir así nomás con poner una entrada. Tienes que ir a un centro comercial, comprar ciertas cantidades de factura y con eso sacas la entrada. Qué pena que no me lo incluyeron a Víctor Arauz en esta obra. Probablemente en un futuro. Pero ojalá. Por si acaso, usted me habló, o sea, para hablar del tema de Flor María. En un multiverso. Claro. Para hablar del tema de Flor María, usted me habló de que no quería comentar sobre la verdadera personalidad de Flor María. Yo la conozco personalmente, quisiera saber qué es lo que la gente dice para aclararle, porque yo hasta ahora tengo muy buenas referencias de ella, tanto dentro del set como fuera del set. Ah, bueno, es que aquí mismo habíamos tocado hace mucho tiempo en el programa, habíamos tocado unos
en esa época no recuerdo si era Twitter todavía, pero una funcionaria de la... Ay, se me escapa, de la embajada. Ok. Se había quejado de Flor María y de su actitud a ir al retirar su pasaporte. Entonces, eso fue el inicio, la puntita del iceberg, para que el resto de gente sienta la motivación o la confianza de exponer ciertas cosas de Flor María a través del hilo que había iniciado esta persona al quejarse de la actitud que tuvo la señora Flor María cuando fue a retirar su pasaporte con la visa. Por ser abogado del diablo, no porque sea Halloween, capaz hubo un mal servicio, porque yo conozco a Flor María de años y la verdad es que tengo las mejores referencias de ella. Ella es muy diferente a David, muy diferente a Toledo, o sea, a Francisco, pero más que son personas que están en el mismo círculo, por así decirlo. Ella es muy diferente. Es más, cuando fue la mínima microscópica indirecta de la Caiche para la obra de teatro de Mecha Pacheco, ella puso una ella cara de mucho desagrado. Claro, ella es la que puso la pausa. Entonces, según yo, lo que yo conozco de Flor María, porque la conozco tanto en escena como fuera de escena, para mí ella es una mujer muy centrada, con los pies en la tierra. Quién sabe, capaz tuvo un mal servicio en lo del pasaporte, o quién sabe que tuvo un mal día. Sí. Pero la verdad es que Flor María... Yo confirmo lo que está diciendo Nacho. Yo conozco Gracias. A Flor María exactamente 30 años. Oh, wow. Porque conocí sus inicios cuando yo ya tenía hecha mi carrera. Ella iniciaba en A Todo Dar. ¿Ok? Claro, ella inició. Ella inició y en A Todo Dar. Y ahí salió para Ni en Vivo Ni en Directo. Y luego En Vivo Ni en Directo es una mujer que se la ha fajado. Y yo te puedo asegurar que lo único que ella no puede perder es la cordura. A no ser, hay una cosa que hay que ser claro. Claro. Si es que a ella le faltaron el respeto o no le dieron una buena atención o le faltaron a uno de sus hijos, ella saltó como tigre a la yugular. No fue ninguna de esas cosas. Cuéntale la señora en el tweet especificaba con punto y coma que Flor María al ir a retirar su pasaporte ¿ya? estaba muy... ¿Ofuscada? Sí, muy ofuscada realmente porque... Ay, es que se me escapan los detalles, pero que incluso había llamado al asistente a decir ¿por qué no me dijiste que tú lo retiraste y que esto y que lo otro? Y todo eso lo cuenta esta persona. Ahora, como lo dije anteriormente, esa fue la pauta que necesitó el resto de gente para en ese mismo tweet, en ese mismo hilo, empezar a decir que Flor María era una déspota, que era una antipática, que no le asombraría, que le daba la razón a la chica del consulado, no era embajada del consulado americano, porque ella iba a retirar la visa americana que había solicitado semanas previas, ¿no? Entonces, mucha gente se unió a este comentario y dijeron de una u otra forma su mala experiencia cuando conocieron o tuvieron que tratar a Flor María. Yo no lo estoy diciendo, no lo estoy afirmando. Afortunadamente ustedes la conocen y pueden dar fe de que eso no es así. Así es. Simplemente hago la remembranza y el enganche de que esto existió. Lo tenemos. Y existió aquí mismo en el programa, lo debatimos y mucha gente estuvo de acuerdo y otra gente como ustedes dijeron, no, Flor María es un pan de dulce. Ahorita, aquí están los tweets. Lo tenemos. ¿Alguien puede leer y ver? Porque yo no veo nada. No tengo mi visión arácnida ahorita. A ver, dice ahí va la jefa. La vamos a quitar un ratito la muteada. Flor María Palomeque dice, para mí fue la peor de todas. Wow. Porque el pito fue conmigo, fue a retirar su pasaporte, pero no estaba porque había autorizado a otra persona a retirarlo. Me empezó a gritar diciendo que eso no era posible y que revise bien. Le dije claramente quién fue la persona que lo retiró. Pero la tipa seguía y seguía diciendo que qué clase de personas trabajamos ahí porque no sabíamos hacer nuestro trabajo. No contenta con eso, dijo que me espere mientras llamaba por teléfono a su esposo, otro pedante, entre paréntesis, intentó intimidarme diciendo que no sabía. Diciendo que no sabía lo que me esperaba. Luego la muy atrevida me empezó a chasquear los dedos pidiéndome mi nombre y le dije que no podíamos dar nuestra información personal. Se calentó aún más, ja, 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 y no sé a quién más llamó gritando. Asumo que a la agencia que les hizo el trámite, solo alcancé a... Ah, ya, hasta ahí. Ahí se quedó. Canta producción, qué pilas, toda la info. Pero bueno, eso es lo que podemos dar fe, eso es lo que la señora da desde su testimonio. Nosotros damos el mío y el público tendrá su propio resumen. Y sobre Así el es. Tema de Luciana Gushmer, ajá. Me parece que ajá. está
evolucionando. Me parece que está haciéndolo muy bien. En el primer capítulo sí la vi floja. El primer capítulo, quizás por más que el primero no se graba primero, por si acaso. Un primer capítulo nunca se graba primero, se graba después, cuando el actor tiene formado el personaje, aunque no siempre. Pero tengo entendido que el primer capítulo a grabar fue el del beso con Cachafa. Así es. Ah, mira tú. Wow. Qué difícil. Ajá. Pero te voy a ser honesto, sí me está gustando la chica como actriz. Qué linda, a mí me gusta. No creo que pueda hacer un papel de chola. No. Pero la sale muy ¿cómo bien. ¿Cómo que no? No creo que pueda. Yo sí creo. Es más, creo que... Si yo puedo ser de niñada, ¿por qué ella no puede ser de chola? Usted, porque usted es tremenda actriz. Ella también lo va a lograr. Ella también lo va a lograr. Pero sí me gusta, bueno, Luciana. Bueno, tiene la chance, en todo caso, Luciana, de ir evolucionando y de quizás algún día ser tremenda actriz como lo es la señora Tabata Galvez. O capaz recién no. Recién está empezando. O capaz ahí recién se queda. Recién está empezando. No lleva ni un año dentro de las producciones. Es verdad, lleva entonces, muy poco tiempo. A lo mejor está aprendiendo. En algún momento también lo dije, esta es la oportunidad perfecta para ver quién se queda de largo, evoluciona y hace una carrera linda de esto, o quién definitivamente dice, no, esto no, no es stop. Para mí, esto de verdad no me agrada, mejor me dedico a seguir bailando en TikTok, que eso sí es lo mío, y me cae la plata más fácil. Entonces, perfecto, ahí está dicho el tema. ¿Va a decir algo más, papi? No. Lo andan fumigando. Quieren matar a la araña. Pero bueno, no te olvides de dar tu like, ¿ok? Comenta, dale like y comparte, porque esto aún no termina, señores. ¿Y ahora qué va a decir? Yo voy a mandar la siguiente nota. De una la vamos a mandar. ¡Basta! Kevin Amaguaña. Como, oh. Es que, ¿sabes qué? Como le quitamos el micrófono. Nos está fumigando. Ella quiere fumigarnos. Falta poco. Ya mismo nos vamos. Kevin Amaguaña, ¿será que fue a hacer casting en vivo a TC? ¿Qué? No creo. ¿Será que tiene ya limadas asperezas con el señor Renier izquierdo derecho? Quiere limar, dice. ¿Quiere limar? ¿Quién? ¿Renier o...? No sé. Vamos a ver la nota. Kevin Amaguaña, ahora uno de los talentos que más lo invitan a TC Televisión. Que la verdad que siempre que voy, me han hecho esta última semana una invitación doble, la paso muy bien porque es como que la familia que igual dejé por un momento, pero que siempre tiene un abrazo fuerte para mí. Te están haciendo casting en vivo, cuéntalo todo. Ya. Y hoy día lo que se dio en pantalla por el casting en vivo era solo por molestar, nada, solo era por molestar a Renier, que todo fue una broma, pero la gente lo tomó. Por ahí hubo un conflicto con Renier. Sí, pero ya está, amigo. Soraya Guerrero, ¿qué te dijo? ¿Te quiere o no en Detrás de las Estrellas? La amo, Soraya, pero Soraya también es una mujer así como que muy polémica, tajante, como tú lo dirías. Pero también ella aprovecha porque hice entrevistas. Yeah. Porque ahorita andamos buscando también como que qué está pasando en el tema para generar también contenido, amigo. Kevin Amaguaña decía que por ahí ciertos canales se quieren guindar de tu nombre. Hay buenos reporteros también en pantalla y también tengo que hablar de Silvana, que fue la persona que hoy día me recibió también muy bien, porque no había una enemistad entre nosotros hace mucho tiempo, porque igual yo trabajé en la competencia, pero desde que fui se aclararon las cosas y súper bien con Silvana. Pensábamos que estaban distanciados, pero ahora los vemos juntos nuevamente. Porque cada vez que yo voy hay una cordialidad con ella y nada, me van a invitar creo que próximamente para otro foro. Si la invitación sigue, yo encantado voy a hacer lo que tanto me gusta, hablar de redes o también de farándula, amigo, en este caso. ¿Será que Silvana quiere a Kevin Amaguaña como reportero de Detrás de las Estrellas y sacaría al reportero que está actualmente, Alex Matamoros? Estoy muy contento donde estoy, amigo. Si te digo que me llamaron dos canales cuando apenas entré acá y le dije que no. Fueron canales importantes, pero Dios sabe siempre a su momento. ¿Y con Yasú? ¿Que te vemos juntos? ¿O tú eres el nuevo romance de Yasú Montero? Ya quisiera yo, porque Yasú está buena, mentira. Yo con Yasú también tengo una relación profesional en el tema de que, más allá de que es una de mis grandes amigas, yo le acompaño ahí a los eventos porque soy encargado de manejo de sus redes. Por ahí nos hemos dado un par de besitos, pero todo bien, todo bien. Sí, por eso hemos visto en las redes que te has dado piquitos con Yasú y vemos que Yasú supuestamente está soltera, pero ya es hora de que Yasú tenga un hombre en su vida. Escúchame, es que yo prefiero, ¿sabes a quién? ¿A quién?
quién? ¿Quieres que te diga el nombre? Quiero que me digas el nombre. Oye, es que no quiero que suene mal, porque yo crecí viéndola a ella. ¿Ya? Yo crecí viendo esta serie muy popular, a mi querida Tabata Galvez, que aún no tengo así como que el gusto de hablar con ella, pero yo veo viralizados por ella, no que Carlita y la otra chica de los lentes, no, ni Esteban, nada. Yo veo viralizados por ella, es una mujer en serio. Para viralizados, Luis, el negro ahí, de la farándula. Ni Carlita ni la chica de lentes, o sea, yo a un lado. Laura me llamo. Pero bueno. Y dijo Esteban. Sí, te juro, ya después te cuento algo. Por si acaso, Kevin, me parece que tú eres excelente en el tema de contenido. Me parece que sabes generar en temas redes, un impacto, etcétera. Pero algo que yo te lo he aconsejado muchas veces y no veo avance y no lo hago de malo, sino porque me parece que es algo ya obvio. Mi querido Kevin, a ti lo que te falta para triunfar, lo único que te falta es aprender a hablar. Yo no es que soy el mejor orador de la farándula, pero sí me parece que debes literal ponerte un... No, literal es otra cosa. No, sí, literal. Un lápiz en la boca o la pedrita abajo de la lengua y practicar tu vocalización, tu modulación, terapia de lenguaje. El momento que tú conquistes eso, estás del otro lado. Sobre si se peleó con Reinier o no, obviamente para mí es show. Show, y un show barato, simple, que no quiero discutir sobre ello porque no me lo creo. Hay cosas que yo sé que son show y sigo el juego porque me parece que es un buen show. Esto me parece un show barato. Kevin, de verdad, sin mala vibra, tienes que aprender a vocalizar ya, en este momento, ya. Hola Kevin, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Laura Bonilla. Está bien, sigámonos en redes para ser amiguis. No, la chica de los lentes, me voy a poner así en redes. La chica de los lentes, porque es como la enésima vez que me llaman así. A mí me encanta el trabajo de Kevin Amaguaña. Tengo una mezcla de sentimientos realmente con el señor, porque a veces lo detesto, a veces me cae muy mal y hay ocasiones en que no me gusta lo que me da. Pero por otro lado, hay ocasiones en que me encanta el trabajo que hace, me fascina cómo elabora su trabajo, entonces no sé con qué parte quedarme. Por ejemplo, en esta nota me parece súper chévere, lo veo bastante, ¿me entiendes? Como que nos conversa, nos dice, nos da el contenido, pero en otras ocasiones siento que él, me da esa vibra de que él es capaz de apuñalarte por la espalda por conseguir lo que quiere. Y no me lo tomes a mal. O sea, es la vibra que me das. Ya, o sea, ya. Quizás con el tiempo se me vaya. Quizás no seas así. Yo tengo una mala percepción. Pero esa es la vaina que yo traigo con Kevin. Con respecto a su profesionalismo, pues a veces sí me choca un poco las cosas. Pero definitivamente de todo se aprende. Todo se puede llegar a pulir. Todo se puede llegar a perfeccionar. Y definitivamente yo siento que el señor Kevin Amaguaña está para cosas grandes. Lo pisoteé y lo enaltecí. Es una mezcla, ¿viste? Sí, usted acaba estoy de... pero mal contigo, Kevin. Estoy usted mal. Usted acaba de hacer una terapia DNA. Así es. Se lo desbarata y luego se lo construye. Pero bueno, yo le voy a ser muy franca. Porque por usted nos ve, pues. Así es. Así gracias es. Gracias que por mí solamente me ves. Me ves ahora. Y antes. Ay. Yo sí me acuerdo de muchas cosas, pero... vamos... Como estoy en esa parte de mi ciclo perfecto, que todo es amor y es amistad, yo no importa que me digan canta feo, no importa que me hayas dicho que no soy actriz, no importa nada de eso, mi amor. Ahora lo que sí me da lástima es que tú te prestes para la payasada. ¿Qué? Fue una total payasada el que tú vayas. O sea, a mí me invitan a un sitio y empiezan los señores Áncora a atacarme. Tú sí sabes lo que pasa en ese instante. Sí. ¡Grábenme! No, se para y se va. Antes de pararme y de irme, yo sí le digo grábenme. Y grábenme bien. Porque en ese instante el ciclo de amor y de la amistad que estoy tratando de manejarlo se va para la... Así es. Pipupa. Oye, me encanta aquí la producción como está de rápida. Está como... Se va como para la... ¿Sabes qué? Fue una falta de respeto para mí. Que la señora Soraya Guerrero, y con mucho respeto lo voy a decir, es mi amiga, y cuando hay amistad, hay más sinceridad. Claro. A mí me pareció una falta de respeto
el hecho de que no lo dejen hablar. Porque fue una tras otra. ¡No! ¡Es que le estamos haciendo casi que... porque estamos completos! ¿Ah, sí? Yo lo vi, ñaño. Yo lo vi y yo puedo hablar y dar fe de lo que yo vi. Y mi percepción fue realmente doloroso porque me puse en los pies de este muchacho Amaguaña. Uh-huh. Y créamelo, Laura, Nacho y todas las personas que están súper conectadas con Viralizados, gracias una vez más por preferirnos y por ponernos siendo los mejores. Yo me hubiera sentido miserable porque lo humillaron, lo por debajearon, y me da un sentimiento muy feo porque entre ellos había una persona que sí dice quererlo. ¿Quién? Yasu. No, Yasu no estaba. Ah, no estaba. La Veneno. Estaba la señora de Veneno Torres. Y lo único que dijo, no, eso no lo voy a permitir. Discúlpame, si yo voy a un sitio y entre esos están mis amigos y no hacen nada, no, esto no es para mí. Y yo me levanto y me voy, pues. Y grábenme, porque les voy a decir hasta del mal que vamos a venir. No lo dejaron hablar, no lo dejaron decir nada. Pero bueno, usted ha escuchado a mi cantante favorita. ¿Cuál de todas? Dayanara Peralta. Sí. Sí. ¿Ha escuchado el tema del karma? Claro. Sí. Porque el karma nunca olvida, Kevin. Ay. Porque el karma nunca olvida, ese karma trabaja con el GPS y te encuentra, porque si el karma lo hubieran contratado para encontrar a los Restrepo, te lo prometo que lo encontraban. Esto es un restaurante. Y usted se sirvió los mejores platos y se quiso ir sin pagar. Ahí está. Dios mío. No estoy hablando de más, no estoy diciéndole... No, simplemente... ¿Se siente usted servida por el karma, señora Tabata? Simplemente yo me senté en la vereda, porque a mí me enseñaron esa parte. Siéntese en la vereda y vea el féretro de su amigo pasar. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Me molestó. Me fastidió el trato que te dieron. Pero nunca voy a olvidar... cuando yo escuché lo que usted dijo de mí. Simplemente siga siendo el mejor, siga trabajando, y gracias por vernos y gracias por ser por esta servidora que dijo que me veía solamente por mí, que me recordaba por solteros. Yo también entendí esa parte, chiquito. No me siento vieja, soy feliz con la edad que tengo y con el cuerpazo y la rostra que me manejo. Gracias, me enrosco. Ay, yo también quisiera que se dio contra la pared. ¡El karma! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi se levanta el estudio! ¡Que su enroje es allá! ¿No? ¡Es verdad! ¡Es la última vez que me siento aquí, Kevin! ¡Malo! Yo quisiera que a mí me traten como lo trataron a Kevin... solo para que vean qué clase de talento están tratando. No voy a decir qué haría, qué no haría. Solo háganlo para que vean qué talento soy. Porque también esa clase de cosas hace que la gente o te respete o te vuelva a pisotear. Con eso me quedo. Y vamos a hablar de otra amiga de Kevin Amaguaña. Le voy a lanzar los billetes. ¡Dora West! Así es, que al parecer, tal cual, según está el registro civil, cumple 41 años. ¡Qué regia que está! Solamente... ¿Qué pasó? A ver, láncele. ¿Cuánto? ¡Uy! Ahí está. ¡Wow! Espectacular. Vamos a ver un cachito de lo que está pasando, porque también le preguntamos para ella quién cree que es el mejor reportero. Y yo sí sé. ¿Qué? Ahí te la lanzo. ¿Habrá dicho Silvana Torres? ¿Cómo? Vamos a ver el cachito. ¿Lo celebraste con tu gran amiga Carolina Jaume? Y tú como amiga, en su momento le dijiste a Carolina que no vuelva a ser farándula porque se mete mucho en pitos. ¿Cómo la ves ahora? Yo le dije eso a Carolina. Sí. En serio, no me acuerdo, pero no, yo creo que... que ella siempre se desenvuelve bien en todo lo que hace. Y ahora haciendo farándula, que mucha gente la tacha de imprudente o de impertinente a Carolina. ¡Ay, chicos! Esta noche de Halloween a mí me tiene, pero mira...
con la sangre que me los pelajes de Ponti. ¿Qué es que está contando usted ahí el billete? Es que sabe que yo prefiero estar contando esto que contando chismes baratos. ¿Quién no? Señoras y señores, ha llegado el momento que todos estábamos esperando porque queremos ver el roto de lacito. ¿Qué? No, yo no. Laura, me lo imaginé. Yo sí quiero ver qué, o sea, en qué circunstancias quedó eso. ¿Pero qué le rompieron? ¿Qué es lo que le rompieron al señor lacito de la farándula? ¿Por qué? Porque aquí dice que le rompieron el corazón. Ay, ya, yo que soy gráfico. No se lo imaginen, no se lo imaginen, no se lo imaginen, ya se lo imaginaron. Tal vez el señor Lazo de la Farándula anda triste, cabizbajo, taciturno, desilusionado por la vida porque seguramente tiene el corazón partido. No creo. ¿Quién me va a curar tus emociones? ¿Quién me va a decir que nunca me abandoné? Ay, Dios mío. Ay, lo que te dije. Tabita, lo que te dije. Palabra cierta. Escúchame, está protegido. Lo que te dije. ¡Cállate el otro! ¡Caso! Se lo menciona a ese señor y algo pasa. Se desmayan, se va al internet, se calla. ¡Vamos a ver! Caso. ¡Vamos a ver el corazón! ¡Póngale! ¡Vamos a ver a Lacito y su cuestión rota! Pero antes, chicos. ¿Qué pasó? Esta mención. ¡Ah! Llegó tu mejor movida. Con la Vallarta es más fácil la vida. Extendimos el plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228. CNE, Elecciones Generales 2025. ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Tu Guayaca! Muchas gracias al municipio de Guayaquil por estas excelentes recomendaciones. Y recuerden, chicos, tu Guayaca es tu mejor vida. Y vámonos con la nota de Lacito. Pero antes, tengo una recomendación muy importante y muy personal. Porque Paola Gómez Novoa, psicóloga, psicoterapeuta breve, centrada en soluciones DBT, mindfulness, especialista en terapias 3G, drogodependencia, TCA, TLP y otros trastornos de la personalidad. Atención a niños, adolescentes y adultos. No puedo. Psicoterapia individual, familiar y de pareja. Evaluación y diagnóstico psicológico integral. Estimulación. No te olvides de visitar a Pamela Gómez, que es tu mejor opción en cuando tienes problemas psicológicos. No es porque estás loco. Simplemente tienes una pequeña molestia y Paulita está dispuesta a colaborar contigo. Así es, tiene capacitaciones, talleres, focus group en workshop y la encuentras en todas las redes sociales como Pamela Gómez Novoa, psicóloga. Y para los que van de parte de Viralizados, 25%. Especialmente porque sabemos que yo estoy loco, al igual que todos los que nos están viendo, tienen 25% de descuento en las consultas y evaluaciones. Recuerda, Pamela Gómez Novoa, psicóloga. ¡Qué linda! Y ahora sí, podemos ir a ver lo que le rompieron a Lacito. ¡No! Yo sí quiero ver qué es que le han roto al señor Lacito, Leonardo Quesada. Está triste y cabizbajo. ¿Será que realmente está desilusionado de la vida? ¿Se quiere tirar del primer puente que aparezca? ¡No puede creerlo! Y le cosieron. ¡Búscalo! Vamos a verlo. Búscalo, Paola. Busca a Paola. Ok, dice Lacito. Qué bonita es la desilusión que nos libera de apegos. Qué bonita es la desilusión que nos libera de apegos. O sea, es una contradicción total. Porque, a ver, ¿por qué? A ver, qué bonita que es la desilusión. Qué bonita. ¿Cuándo es que es bonita la desilusión? Pero él se refiere a que cuando usted está ciegamente apegado a una persona que te hace daño, va a la desilusión tras desilusión tras desilusión y llega finalmente esa desilusión clave que te hace ver lo que realmente esa persona pero es que, y te vas. Pero está contradictorio porque nunca la desilusión es bonita, hermana. Nunca. La desilusión, por más que tú sepas que ahí no es, tú eres como necia y como el burro. Yo te lo hablo por experiencia propia. ¿Qué desilusión es bonita? A mí la desilusión me trajo mucho dolor y amargura. Y mucha, pero mucha baja de autoestima. Entonces está contradictorio. Lo que le está queriendo es hacer ver que lo lea la persona. La fémina que lo lea, uh-huh, para que vea y diga, uy, lo hice. Lo marqué. Le topé las
La de Kikiriwiki. El orgullo. Pues sabes que yo no estoy muy de acuerdo porque yo considero que la desilusión es bonita cuando te hace ver lo que no veías antes. Sí, duele, molesta, pero yo muchas veces, y esta vez no voy a hablar de amor, voy a hablar de temas en generales, he tenido una desilusión y dije, ah, pero si esto no pasaba, no hubiera visto este otro lado. Te hace ver cosas con claridad. Eso lo haces ver cuando estás madurado. Yo le hablo desde mi experiencia, usted habla desde la suya. Pero ¿cómo me ubica el muchacho? Y de la mía. Mismo le quito la gorra, el infeliz. ¡Escándala! Pero no, desde la mía, yo he tenido momentos muy duros en los que he terminado llorando, triste, cabrini. Y después digo, ah, sí tengo que agradecer si esto. Si no me pasaba esto. Si no me pasaba esto, no abría los ojos. Bien, lo que no entendí es lo de los pelos. ¡Apego! Padre Santo, es que a usted como le falta, no los ve por donde sea. Yo leía pelo. Es que no tengo el lente. Es que como usted le falta. Y eso era. Y eso que ya me saqué la máscara. Sí. No. A ver, chicos. Halloween es lo máximo. No, póngamela, por favor, póngame y léanme bien, por entender bien, ahora sí. A ver. ¡Qué bonita es la desilusión que nos libera de apegos! Yo entendí. ¡Qué perro! Yo entendí que nos libera de apelo. Dios mío. Esas son esas botas que se ha puesto usted. No, señor. Es la falta de pelo que él tiene. Que lo hace ver los pelos en todos lados. Ay, Dios mío, lacito. Bueno. Aquí podemos ver que Lacito andaba engrupido con alguien. Ese alguien le hizo la jugarreta y seguramente él sí anda con su corazón partido y anda que lo libera en sus redes sociales. Ahora, que la desilusión sea bonita, no sea bonita, pero a veces sí es necesaria. Chico, ya usted verá si le ve lo bonito, si le ve lo feíto, si le ve lo útil o si se pone a chillar una semana, dos semanas, un año. Allá cada quien trabaja como puede. El señor Leonardo Quesada en este momento está liberando esa desilusión, esa amargura. Puede ser alguna amistad. Pero usted, perdón, puede ser algún amorío. ¿Usted cree que le está liberando o está lanzando una indirecta para que ese apelo Ya conocemos. Para que vea y diga, ay, le rompí. Ya conocemos a Jimmy Neutrón de la farándula. Está, él está lanzando generando, lanzando una indirecta. Ya, lo lograste, lo hiciste otra vez más. Yo no sé, aquí me queda la duda, porque puede ser un amor, puede ser una amistad, puede ser cualquier cosa, pero bueno, de que algo que le generó apego. Las dos cosas duelen. Sí, duelen las dos cosas. Duele muchísimo si se te va una amistad que la has querido mucho, duele. Eso es lo que ya me y queda. Y si se te va el hombre o la mujer en la este fémina, caso, la duele también. Claro. Pero ¿sabes qué? Lacito, lo lograste. Hablamos de ti una vez más. La pauta. Ok, chicos, se cierra el hueco. Buenas noches. ¡Ay! ¡Viva el escudo! ¡Que viva! ¡Que vivan los pelos! ¡Digo, los apegos! ¿Dulce o chisme? ¡Dulce o chisme! ¡Truco! ¡Yo quiero truco! ¡Dulce o chisme! ¡Ya dije! ¡Dulce o chisme! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!